sister. Hola, ¿qué tal? Espera, que estoy intentando, como siempre, vale, acomodar. Intenta, pero voy a subir esto porque si no el Sí. corazao este se ve demasiado. ¿El ¿Así? corazón? El corazao se ve Vaya. demasiado. ¿Ahora? Espera, sí. ¿Qué tal? Uy, que me oigo en estéreo. Espera, coño. Pero ahora. da igual. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo Hola. Vamos? Ah, mira qué chulos veo todo, ¿eh? Venga, voy a sentarme para ir leyendo, que sí. Tengo que echar bronca. Cogemos posiciones. ¡Hola, de... Cristina! Posiciones de mando. Marta Lucas, Linda, Flor de... Flor de Lis. La Nuneca, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? La Nuneca, ¿quién es aquesta? No sé, no me suena. ¿Macarena? ¿Es la Macarena? ¿Es Macarena la marca? Ruiz, no sé, yo será... Ay, si es Macarena seguro, pero... Si es un ¡mira! ¡Hace amiga! Si es un María... ¡La Cruciñol! ¡Ay, la Cruciñol! Agrada, ¡la Cruciñol! ¡Me hará molt de un home! ¡Falta si risa! Hace, si monta otro negocio, se pondrá este nombre. No, es que es fundamental este nombre. A l'últim directe no estabas, pero aquí yo te buscaba. Cruciñol, ¿no está la Cruciñol? La Nuno se ríe. ¡Uy, hay un lagarto! Es que es una barreja entre croissant i bunyol. El tio Carme. Però per això és el Cruciñol, per això està guai. Per això està bo, no? Sí, sí. Hola, lagarto. Oi, em fa gràcia. Oi, que nombre, que gràcia. Hòstia, en gràcia. Hola, xica, mira la Piperonzi. Hola, Pepi. Ah, mira-la, mira-la. Per què crido? Com va? No sé, però crides massa i llavors a mi m'ama d'això. No cridis tant, sisplau. Hola, Àngeles. No que baixis el ritme, que baixis el to. Si no, que estem... Oi, no fem un portamòbil? No, per què tens aquest aquí? Per tu madre. Ah, per a mi madre. Voy a hacer un corazao. Venga, un corazao. Sí. Que este ya está pintado. Entablillao. Ay, ya está. Es que, mira. Hola, buenas tal? Tardes, María Ángeles, guapa. Mira bueno, la Cris, ¿no? Cuánta mira gent. La Cruciñol. El meu pare era pastisser. Veus? Sí, ja sabia que... Sí, és que tenia que tenir una història. Mira que... la Cris. Hola, Cris, guapa. Hola, José. Hola, José. ¿Cómo van esos nervios, María José? ¿Están millor? Ai, mira, aquesta es diu la NBS, tants va venir l'altre dia, que s'acabava de... Núria, no era? Ara ve quan t'he batejat. Que vino aquí i m'ensenyó el logo que se l'acabava de fer ella, que estava en directo. Molt bé. Hola, hola, hermanas. Suena así fuerte, ¿no? Hola, hermanas. Qui ho ha dit? La... María José. La María José. La María Josefa. Hola, Magda. ¿Magda o Marga? Marga. Ui, mira, Marteta. ¡Hola, Marta! Ha sonado la alarma, hoy has venido, no te vi. Mira, Azul Jacaranda, es la chica esta que compraron de la rodilla. Que vino aquí, ah, que te estoy sí. explicando. Hostia, es que vamos cogiendo sí, los sí, truquillos sí, ya, sí, ¿eh? Sí. Espera, ya espera. Sí, sí, aquí es. Sí, sí, si estuviste hablando con ella. Que sí, es muy que... maja. Sí. Pobreta, ho ha pasado malamente, ¿eh? Con sí, la pierna. La verdad que sí. Pero bueno, para pintar sentada puede. Menos mal que tiene ahí dos hijos que no la han dejado. Uy, aquesta, qué buena. La han machacado. De corte. De cuarte. Es que me ha parecido una base. Pues la Yolanda. Estoy malita. Con amigdalitis y fiebre, jolín. A ver, ¿de qué tamaño es la tifa que has pisado? Porque la verdad es que flipo contigo. Cuando no me sabes, cuando tienes un momento de relajación... Pero esto pasa. Porque... La primera semana de vacaciones, ¿te recuerdo a tú? Ya os conté lo que me pasó en mi primera semana de vacaciones. Que fue patético. Parecía que me habían pegado, vamos. Yo y el Luis, los dos juntos, mara, la deu, quin número. Quin número. Ay, Dios mío. Bueno, está guay. Muy guay. Bueno, muy pues guay. Comencé, pues venga, porque si no me pones nervioso y con ¿yo? El tiempo. ¿Vale? No, pobre de mí. Bueno, teníamos que tener deberes hechos, Cris y Conchita. Espero que hagueu fet això, ¿eh? A Peperonzi, yo creo que sí. Mitad del corazón hola, en nieve. Azul ya y la otra mitad en blanco. Blanca. ¿Por qué? Porque en la parte blanca vamos a poner el papel y en la parte azul haremos una marranada. No, no es una marranada, es una marranada neta. Papa. Sí, claro. Vale. Bueno, pues que fuera en primer, ¿vale? Vamos a hacer primero la parte del papel, porque así mientras se seca y demás, pues podemos avanzar. ¿Vas en la a ralentí? ¿Sí ves de ralentí? Bueno, me ha parecido. No, más simple, vale. Simple. La Cris ha hecho los deberes. Ah, ok, dóname un cartoncito de esos. Claro. O no, cogeremos un platito de los de estos que nos trae sí. una amiga. Y la Conchi también, todo hecho. ¡Volve! ¡Volve! Venga. Conchi, nos tienes liadas con tus hostia, bandejas, aquí hay ¿eh? Una que se llama Abue motorizada. Eso mola. ¿Qué me has traído la cola? ¿Qué cola? Sí, la tengo yo. Ah, vale. Venga, vamos al lío.
Yo te voy Ponemos leyendo, cola, ¿eh? Si ¿vale? dicen Cola, algo. cola, cola. Pese y cola. Y el pincel que Allá, tenía yo aquí, ¿me lo has ahí. vuelto a guardar? Sí, en el otro, en el de al lado. Ahí Vale. está. Sí, he sido yo. Hola, abuela motorizada. Es que esto me ha Vale. molado. Poso la cola en la parte blanca, ¿vale? No voy a... A ver, que no pasa nada, pero hay que procurar no manchar la parte azul porque si mancho aquí la parte azul se me va a quedar el papel pegado y no me interesa, ¿vale? Entonces le voy a poner solamente en la parte blanca la cola. Es cola de decoupage, ¿eh? No tiene que ser una cola espesa, sino que es una cola normal, de decoupage normal de toda la vida. Exacta. Estamos usando la de Artis Decor. Que nos va bien. Y también tenemos la de estampería, que también nos va bien. Que es La cola la velo cola velo, o la ¿vale? de Cadence, que también tienes También de cola, sí. ¡Ay! ¿Cómo sale el nombre? Leche. ¿Tú te crees? Es que yo diría una burrada, pero pues es que yo más no soy como de eso extra plus. No, No, la Cadence. Plus, de Coupage Plus, De eso. Coupage Plus, ¿veos? Vale, ¡Oh! bueno. Entonces me vengo con el papel. Este papel es súper finet. Es un papel que se le dio papel de japonés, ¿no? No sé para qué soy un japonés, pero bueno. Porque no tiene hebras. Es molt delicat. Molt delicat es Ahora mire molt cuando te lo cargas. delicat. No, porque no pasa nada. Está pegado aquí porque, claro, lo presentan con el papel de. Porque lo deben imprimir Con con la esto, claro. cartulina. Vale, de Pero acuerdo. es muy bonito. Sí, entonces lo que voy a hacer es más o menos Voy a escoger o agafaré. la parte más azul o la parte más. Sí, espérate, agafaré la parte más blava porque si no. No, si nos curamos blanco, ¿no? No, pero me interesa. Bueno, me da Vale. igual, lo voy a poner aquí Esta me porque gusta, va. me sale del flip, Venga, ponerlo aquí. Mira que fitiflu. las pautas estén rectas y fuera, ¿vale? Buena tarde, guapa. C. García Quironero. Muy bien. Es un papel Ay, ¿es plástico? molt finet. Sí, plástico, porfa. Viene enganchado por una parte, por un lateral, con una especie de papel, porque es tan frágil que. Es muy delicado. De los papeles de arroz que yo he trabajado, este es el más delicado. Hola, Karma, Después de esto guapa. ya viene la servilleta, ¿vale? Álbum de Lucinda. No sé quién será. No, tú tampoco. No sé. ¿Quién será esta chica? Abrigada. Obrigada. ¿Vale? Entonces, ¿Abrigada? abrigada de que fa fred. Es que es la ¿Abrigada? única manera que se me quede obligada. ¿Vale? Entonces he pegado el trocito que me ha parecido más correcto. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es secarlo un poco para esto poderlo cortar tranquilamente. ¿Sabes? O podría Vale, hacer también algún. lo tengo ahí preparado, Ah, espera. vale, pero. Sí, no, di algo. Ah, muy bien. Y hola, ¿qué tal? Vale, pues nada, este es un papel súper fino. Y lo que pasa es que queda muy integrado. Claro, no tiene fibras, no tiene nada, entonces queda súper bien integrado. Pero claro, no tiene margen de error. Si te equivocas, no puedes rectificar con él porque se deshace. ¿Vale? El momento más delicado para pegar este papel es en el momento. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer con una lija, voy a pulirlo un poco. La seca un poco mi hermana porque si lo hago en mojado, lo que voy a hacer es lo voy a desgarrar tontamente, ¿vale? Ahora con una lija lo voy a pulir todo. Y luego el momento más crítico para este papel es ahora, en el momento de barnizar. A ver, esa lija que no llega. Ah, me traes varias muestras de lija. Ah, bueno, como Que no sé tenemos cuál quieres. restauración, tenemos una fina. No, es un papel extremadamente fino. Extremadament. Ama, que día faig. Vale, ¿Vale? la peleo. Entonces le paso así en los cantos del corazao. ¿Has leído algo? Es que porque No, no, no a mí me leo. sale corazao también. ¿Por qué, eh? No sé, la verdad, no es gilipollada, no estoy Ya ves leyendo, te tú. lo Mira, dejo a Lara ti. Fernández. A la preciosa. Hola, Ana, guapa. ¿Qué tal? ¿Ves todo lo que es el perfil del corazón? Chao. No me rompas el papel, ¿eh? Que tengo que hacer A un ver, ahora, portamóvil. que esto se deshace, se quita soplando, ¿eh? Es tan Sí, no, finet. soplando, Es tan soplando. finet que no haya problema. Vale, espérate. Ya está, salvados. Tenemos este trozo y este que nos sobra. ¿Vale? Ahora, tenim això, saps el que faré aquí? Me l'has traído, perfecto. A ver, voy a arriesgarme, ¿vale? Porque La cuchilla es nueva, ¿eh? Ves con como este cuidado. corazao tiene rayas, yo creo que si le tiro una Scrap raya. Manía dice: Hola, chicas. ¡Hola, guapa! Lo puedo conseguir. No hay que hacer mucha fuerza porque es un papel de arroz extremadamente fino. O A ver si sea, vas a cortar me hay que el. cortar el No hace corazón. falta el corazón por la mitad. ¿Ves? Tiki, tiki, tiki. Ya está. ¡Oh! ¡Oh! Me se ha enfocado una Brutal. pulsera, ¿eh? Sí. Una pulsera, au. Pulserao. ¡Fuera el cúter! ¡Que da una Ay, que pulsera! espérate, que no sé qué me han dicho. ¿Qué clase de papel es? ¿De dónde son?
Los papeles es un, se le llama papel de arroz Japonés, japonés, japonés. porque no tiene hebras. Si tú te lo miras por detrás, no tiene las hebras del papel de arroz. Es más fino, pero se aplica igual, ¿vale? Y lo tenemos disponible en nuestra web. Es un Y aquí en papel, la tienda online exacto. también. Si lo miras, es Hay varios prácticamente modelos. parece que, que sea solo que estás trabajando con la impresión, ¿vale? Sí. Ah, como que tiene positivo, que queda súper bien integrado, que no se ve, no se ve horre, o si sea, es Nada, queda como que queda, servilleta. vamos, mejor con tu, es que no, súper integrado, se respetan todas las rayas de abajo, o sea, en aquel caso, que te No, no, quedes listones. está súper chulo. Ahora, a la hora de colocar es muy delicado, ¿vale? Pero bueno, si lo trabajas, ya sabes cómo trabajarlo, no hay problema, ¿vale? En este punto que lo hemos pegado, ahora viene cuando hay que barnizarlo. Hay que barnizarlo para sellar bien este paso. Una vez tengamos este paso sellado, ya iremos al otro lado. Aquí es donde está el problema de aquel papel de arroz. Aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Todos conmigo. Vale, de Vale, de acuerdo. acuerdo. Uy, has dicho tonterías. Claro, toda la Hostia, que mañana sin atrevidas ti. mol, tía. Yo no Sí, porque sé. me altaba ¿Te estás el. tornando sorda o algo? Ya estaba. Ah, no, Ah, sorda qué no. tela, ¿eh? Sorda no. Tendrías ¿Vale? otra cosa. Ay, que he sido un poco tacaña, ¿no? Ya. Mira, y No, me no digo fallé. nada. Sí. Vale. La manera es la primera mano de barniz. Lagarto Rosillo dice: con un pincel con agua no habría sido fácil cortar. Sí, lo puedes cortar, pero entonces lo deshilachas, no No, estás bueno, claro. sellándolo. La idea de esto es que te quede totalmente recto. Si tú le das con un pincel con agua y luego lo bajas, esto te va a quedar como deshilachado y no es la Sí, idea. la pregunta es: ¿por qué con agua? A ver, ahora, ¿por qué? Eso es cuando tú quieres integrar un papel de arroz No, y para que lo. se, claro, para que se Claro, pero luego lo quede. integras en un cuadro, lo integras en algo, porque te queda. Entonces lo deshilachas y lo vas a integrar. Pero yo aquí no estoy que integrar en re, lo estamos cortando. Entonces, si lo deshilacho, pues va a quedar deshilachado. Claro, la Sin idea es, más. sí, que no se vea la hebra en la punta, que se vea Exacto. totalmente cortado. Y ahora voy a barnizarlo, pero de una manera muy rápida, porque a mí lo que me interesa. Rápida quiere decir, sin entretenerme, como hago yo muchas veces, que me recreo estirando el barniz, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner sin apretar, o sea, no donarle moltes pasadas, no corra, sino lento, pero sin insistir. Eso, insistir. Venga. ¿Vale? No insistiremos. No insistiremos porque. No No, no insistiremos. insistiré. Has dicho no insistiré, No no me ha quedado insistiremos, pero lo claro. haremos lento, ¿eh? O sea, no quiero correr, quiero hacerlo lento, que el barniz haga su faena, quiere decir que traspase el papel y acabe de pegar si no se ha pegado bien, pero no insistiremos. Supuestamente. No, eso es insistente. Es insistente. Navadi, ¿y si me pones una mica más? Porque es que. Sí, te lo he dicho que, pero no me has dejado. Ay, señor Dios mío. No, ¿eh? O para San. No para hacer, no, ¿eh? Ay, qué plego, mira lo que dic. Marteta, no te vis, Sí, Agull. dice, no insistiré. La Vale. Marteta. Ha dicho Barada. Y dito, señor, O sea, pero no, que quede Adit, aquí, pero ¿eh? no me ha Porque dejado. si fema algo es raro, me embach. Mira lo que dic. Vale, La no, no, que no insistas en el papel. No, no he insistido, vamos, lo he hecho en cámara lenta, ¿vale? De acuerdo, ¿vale? Entonces lo voy a secar en nada, que era mi hermana, porque parece que está muy. VS de Coarte pregunta, chicas, ¿son de Vale. España? Sí, somos de España, del norte. De ¿Del norte es Barcelona, Córdoba? del norte de España, coño, estoy Córdoba. diciendo. No, sur es Del noroeste. noroeste, sí. De Barcelona, exactamente. Calabozo zona. Niñe, voy a poner mi mano porque se ha ido mi sister. Voy a taparme esta uña que se me ha roto una y queda muy fea. La tapo así, no se ve. ¿Qué? ¿Qué me vas diciendo, hermana? Enseña. Estoy Ah, secando está un secando, poco. vale. Que la que no Está lo oyes. secando. Ah, bueno, el azul está pintado con este, con el H036, una híbrida Wild Blue. Es que aquí Ah, no, tenemos Wild no, Mild. una tesitura, ¿eh? Me he sacado una mica más. Vale, secado. La tesitura, ¿por qué? Porque. ¿Qué dice la Ay. Martita? Una de estas tardes me paso a hacer un café. ¡Claro! ¡Ole! ¡Claro! Nuno, pásate tú también. Y todas las que queráis. Pero traer café, que no hay. Ahora cuando venga la mamá, que espero que no me pegue el susto de la semana pasada, que susto me Yo pegué. la oí. Yo no la oí, tío. Me pegué un susto cuando la vi. Claro, tú imagínate, la luz de la tienda es toda apagada. Nosotras en el taller, miro para la puerta y me encuentro una sombra. Pues la verdad, me pegué un Pues susto. yo estaba aquí trabajando, dándolo todo. Mira, lo que yo faré ahora es. Vamos a hacer esta mitad. Para hacer esta mitad, ahora sí que tengo que hacer una reserva aquí. Es muy delicado porque ahora mismo lo tengo un poco húmedo. O sea que voy a hacer algo que puede ser un drama.
Pero... O sea, que sería mejor que hubiéramos hecho primero el azul y luego el No, papel, porque va ¿no? pasta, pero yo lo voy a hacer. Lo Vale. voy a hacer y lo voy a dar todo. Escúchame, ¿y si hacemos otra cosa? ¿Y si ponemos un papel? No, porque no vas a hacer la No, no, lo voy reserva. a hacer, pero no voy a apretar. Voy a dejarlo aquí de manera sutil Vale, de y acuerdo. rezaremos un Padre Nuestro. Uf. Ahora puede ser que lo levante a la depilación. Pero es que aquí se te va a colar. No, no es un colorado. Uy. Yo esto de rezar no lo llevo muy Vale, ya bien. está. Bueno, vamos a trabajar esta Falta mitad. la risa de Silvia. ¿Es Silvia? Tu risa, claro, no hay otra Silvia aquí, nena. ¿Qué digo yo? Cristina, papel azul. Que No, te aquí está, no, mojo, ¿eh? aquí está, no me agrada. ¡Ah! Por favor, no piden Vale, bimbos. Marta, cuando salgas ¡Va! de casa, das 3 vueltas a la manzana Hola, y risa, me has recoges al hecho una niño. risa muy tétrica, ¿eh? ¡Oh, Dios mío, saño! Sí, pero no me dejan cantar, Marta. Vale, va, mira, vamos a hacer esto, que si no nos tiran aquí. La pasta que utilizaremos en este caso, que teníais en el kit, es la pasta de relieve transparente. Ay, me deshecho un paso. Oh, por favor, saño de humeo. Venga, vamos al lío. Voy a poner la pintura que es la blava. A la cárgame la pintura azul. Toma y ponme un pintura blanca. Voy a poner azul y blanca, ¿vale? Y voy a hacer previamente un esponjat. Es que yo ya voy con la directa. La blanca, por favor. Espérate que no la puedo No, de abrir. arriba. No, está taponada. Está taponada. Voy a hacer un esponjadito para darle una base a este corazón. Que no le hace falta, pero la faremos. Bueno, esto si mi hermana consigue sacar la pintura. Vale, voy a coger el No, corazón. que ya va, un momento. No, baja. Me está poniendo los nervios. No tapones tantas Ya. nervios, ¿vale? Este corazón, si os lo miráis bien, si os lo miráis bien, lo miráis bien, tiene como un difuminado debajo, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora, previamente antes de poner la pasta. Que a veces se me olvidan los pasos. Y La aquí Ana dice tengo. que también va por la chimenea. Bueno, pues venga, todas para acá, a hacer el café. Ah, sí, Que van ¿quién a ha entrar por la chimenea? chimenea de la Ah, Martita. vale, de acuerdo. Bueno, Martita, Vale. entrarán por tu chimenea. Cojo el azul. Avisa al vecino. Cojo el azul, ¿vale? Que es el color de fondo. Sí. Que ya teníamos puesto, cojo el blanco, dame otro cartón, por favor. No, 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 Ay. no, no, en el mismo ¿Has dicho plato. no? Sí, en otro sitio hago una mezcla de los dos colores, así una mica, ¿vale? Aquí he empezado a poner azul, ¿vale? Ahora me vengo un poquito más lejos con el blanco, ¿sí? Y cuando se me juntan los dos colores, lo hago muy suave, girando, ¿vale? Entonces vuelvo a coger el azul, me voy lejos, descargo toda la espumeta. Y cuando ya veo que no me queda mucho material en la espuma, voy a buscar. Y cuando se me juntan los dos, lo hago más bien suave. ¿Veos? ¿Me explico bien? Muy perfecta. Cojo el blanco, para no ir con el blanco, porque si no pondría un pegote blanco. En Mira, Conchi, hola, Conchi. este plato hago Fine la. Things dice que luego os veo del tirón. Vale, Vale. guapa. Hago la mezcla aquí para que no ir con el blanco puro y duro, ¿vale? Está ya con un Porque la idea poquito. es tener un poquito un degradado de fondo. Sí. Ya está, no hace Exacta. falta Y que entonces quede. aquí, cuando llego a tal en la humedad, pues entonces ya lo hago suave. Ahora sí, el azul Ya como. Cris dice, ay, Cris te lo contaba. Cris, al final acabarás integrando. Que sí. Relaxa, Cris, que quedará bien, ya verás. La crisis y su integración. No llores, Va a quedar Cris. muy bien el cubo, ¿eh? No llores, Cris. Piensa una cosa. Esto es el fondo. Para que no se vea el azul, se puede hacer saltándote este paso. Pero luego te Claro. vas a arrepentir. Porque queda muy chulo un esponjao. Ahora voy a poner un poquito, voy a potenciar más el blanco. Sí, mamá, le da como. Le gusta que lo diga a la Cris. Le da un touch. ¿Sí o qué? ¿Veus? Está perfecta. Sí, vale, perfecta. Una esponja que no sé dónde la he sacado, está de color negrita. La No meto aquí tengo ni dentro, idea. pues mola. Trajeron esta y una que tenía unas formas, que Bacha digo, no sé. saca. Vale, de acuerdo. Ahora. Voy a retirarle todo porque yo soy la pinche. Saca tú, que yo voy a hacer la pasta Venga, mientras. va. Aquí podrás, ¿no? ¿No? Sí, aquí mientras mi hermana seca, que haga algo porque no hace nada, No me dé paz. solo que criticarme, lo que vaya a hacer, que no haya su re, pero bueno, y decir, tú eres una persona más que sea un... Ah, Montse Famadas. ¡Ay, Montse! Hola, preciosa. Vale, pasta transparente, ¿vale? De pastas transparentes hay que tinguem nosotras, n'hi han dos. Hay aquesta y una que tiene un granito. Un día haremos algo con una la del granito, porque aquella también es muy guapa. Vale, pues la pasta transparente, como dice la palabra, es transparente. Tú la puedes poner tal cual y cuando se seca te va a quedar un relieve completamente transparente. Pero también puedes hacer otras cosas con esta pasta. La puedes teñir. Podríamos utilizar cualquier cosa. Pigments, pinturas, alguna...
Yo que sé, també si agaféssim les líquid, acrílic, les líquid, també, però molt poc, eh? Piensa que necesitamos una gotita, porque la pasta por sí ya es transparente, por poco que le pongas ya te va a coger el tono, ¿vale? En este caso lo que vamos a utilizar para esta pasta, si la mezcláis con pintura, cuidado, que la pintura al ser más líquida va a haceros la pasta más líquida. Entonces eso es muy poquita cantidad. Se os puede colar por debajo del stencil, entonces mejor que hay que poner muy poca y muy poca cantidad de culo. Y ahora pusaremos al lindis. ¿Dónde está? Está. Porque no tenemos... Sí. Es que hemos tenido tesitura. Para variar, no hemos traído el índice que iba con la muestra, pero es igual, tenemos aquest y pusaremos aquest. Vale, la gente que lo haya utilizado tiene los shakers. Hemos puesto el shaker, que es el azul de la muestra. Sí. ¿Vale? Como no teníamos, pues hemos cogido el que teníamos aquí, que es el redondito. Se aplica igual. Igual, igual. O sea que vosotros, es como un salero y esto es con un pincel. Allá tenéis el pincel. Vale. Selene, hola chicas, es maravilloso, me encanta el proyecto y me da miedo el papel de Selene. Dame, no te no, va a dar miedo. No. Selene, si tienes algún problema, nada, vienes, ¿vale? No te va a dar miedo. ¿Los stencils de quién son? Ay, ¿este de qué color es? ¿Por qué hemos cogido aquí? Me preguntan. Este es el que había allí en la caja. Es menta. Sí, es un color mentol. Bueno, pues verá que sur. Sí, sí, saldrá mentol. Puedes poner este. No, que es el Rosol. Rosol no. Es lo que hay. Si tienes algún problema, vens aquí y ufam aquí. La Marta dice, el día que no haya tesitura me retiro. Sí, si no tiene gracia. Nos hemos dejado el índice azul. Sí. Pero bueno, el índice azul ya lo veis como queda. Siempre ahora vais algo. A ver y cuando abrimos es que yo diría, ¿qué es este que usaste? Este es verde. Pero me da igual. Sabes que me improvisa y que estas cosas en van. Entonces le pongo un poco, ¿vale? Venga. Le pongo un poco de sal. ¿Cuál está la vida? Vale, ya está. Aquí se acaba, ¿vale? Ahora borra menos. Veos. Pues sí que sí, ¿qué? Sí, 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 claro. A falta de... Es que siempre que vamos a hacer algo nos dejamos algo. Es que sí. Si no, no seríamos nosotras. No, es verdad. Mira, 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 mira. Qué guapo, ¿eh? Va agafando. Hay que poner muy poca cantidad en la pasta porque agafa. ¿Veos? Aquí no varía lo que es la textura porque es polvo. Esto es mica con pigmento. Es polvillo, no tiene líquido. Claro. No tiene líquido. Pero si en este caso yo pusiera algo líquido... Saludos desde Perú. Oh, sí. ¡Hola! ¡Salutaciones a Perú! ¿Ves cómo tú también gritas? Porque está Perú. Y no te oyes, ¿no? Tía, claro. Es me llevo el también. Min este que aún la va a salir. Y luego, por ejemplo, es lo que digo, que si puse en pintura, voy a pusar más, pero sí, no este color es el Merci Beaucoup Mint, que la que te dirá dónde está es la Nunu. Nunu, ¿tú sabes en qué Magical va el Merci Beaucoup Mint? Ah, porque eso vemos un set de Magicals. Sí, la VS de Coarte, ¿de quién es el stencil? No, si no hemos usado todavía ningún stencil. Ahora, Nem. Ahora cuando lo usamos hablaremos del stencil. ¿De dónde eres? Dame. La base ya está seca. Sí, señorita. Vamos a poner el stencil, ¿eh? Stencil de Chao Vela. ¿Al qué? ¿Qué me he dejado? Al embullit después. Al embullit va después. Embullit. Es que mi hermana me asusta cuando me no, dice. No, yo claro, pregunto. Porque se me olvidan pasos. Ah, de no. Málaga. Ah, tampoco está tan. No estás tan lejos. No tengo que acreditar, no me da paro. Vale. No. Voy a colocar el stencil, ¿vale? Vale. Este stencil es de Chao Vela. No me cabe entero, o sea que lo pondremos. Lo otro era un papel de arroz. Hay otro de Chao Vela, que es muy guapo, porque sí. Es de rosas. Y hay uno que es de anémonas, que es precioso. Estos stencils están muy guays, la verdad. Son muy bonitos. Y este se ha vendido muy bien. Ah, vale. No sé si queda, creo que no. Y queda el otro, el de anémonas. El del Merci Beaucoup Min, dicen uno que está en el set de 3 chic. Mira, lo que voy a hacer para enseñaros que no lo hemos enseñado nunca es el spray adhesivo. Lo vais a pusarlo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Si vosotros veis que, si vosotros, sí, la plantilla es me valorita. Si vosotros veis que la pasta que vais a poner no es tan, a ver, no es tan densa como una pasta de textura y que es una mica más líquida y tenéis miedo, el spray. El spray va perdiendo con las lavadas, entonces acaba desapareciendo, por lo tanto. Y va bien, ¿vale? Entonces, vale. Cojo el spray. Lo remuevo bien, que es una bolita. Entonces me aseguro que el stencil. Lina nos ve desde Perú. Hola, sí, preciosa. Sí. Vale, ahora lo muevo un poco así. De acuerdo. Ahora está adhesivo, ¿veus? Mira. Ahora seguramente pues no se nos filtra la pasta.
Hombre, ja si es filtra t'hi cago. No, està, va això super bé. Sobretot va molt bé aquesta, aquesta stencil. Esto? Stencil no, el spray me pone nerviosa mi hermana pa aquí, pa allá. ¿Qué te quiere allá, collons? Te estoy trayendo cosas. Oh, por favor. Ay, de verdad. Mami, va molt bé. Estan hablando y no me entero. Va molt bé. Momento, sobre... Vale, va molt bé sobretot si lo utilizamos en botellas o superficies redondas, ¿vale? Vale, entonces cojo esto y lo voy a repartir por todo el... Por todo el stencil. Uy, 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 por favor, ese stencil es lo que más me encanta. Es que es precioso. Es muy bonito. A mí me agradan mucho las flores y el stencil. Sí. Aquel... Mira, otra cosa. Voy a poner... ¿Veus? Ah, pero no pones entero. No. O pones de la... Voy a utilizar la transparente. Voy a utilizar las dos. O sea, vale. Cojo esta. Ah, vale. Coges de la que has puesto y de la otra. Y ahora pongo un poco de la transparente, ¿vale? Oh, vais a servir las dos. Qué bonito, qué de yo. A ver, de ponerlo hay de varias maneras, ¿eh? Esta es una. Voy cogiendo el transparente y el translúcido. Y vas rellenando los huecos que nos has puesto en translúcido. Otra cosa importante, que... Importante, perdón, ir limpiando la espátula. No, sí, gafo del pozzi. Sí, no, ellas, porque si no se estos pueden ensuciar. Otra cosa que podríais hacer, que también funcionaría, es directamente... Pero bueno, sobre hacer la prueba. Directamente pusar la pasta transparente y dejar caer aquí encima los polvos, ¿sabes? Espolvorear y luego mover con la espátula. También funcionaría. Y te haría trozos, sí. No te lo hace uniforme. No, ¿no? También funcionaría. ¿Eh? Sí, es marranejar una mica. Uy. ¿Ha sido eso? No sé qué dir-te, la veritat, ara mateix. ¿En la otra lo has hecho entero? Ay, sí. Ah, sí, con transparente. No me pasa a mí. Es que tenemos una fuente de agua que hace unos ruidos que a veces dices, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Vale, ay, ahora me voy con esto. Ahora te vas. Ay, ahora hay que darle abajo. Bueno. Y ahora me voy a ir a secar. Vale, de acuerdo. Porque se ha de sacar y fe la par que falta. Vale, de acuerdo. Lo voy a levantar para que veáis lo chulo que queda. Y haré la parte que falta. Espera que me entra. ¿No le des más que si no lo vas a tapar todo? Sí, mira, es que mastica ni man. Vale, lo levanto, claro. Como si fuera un libro, ¿sabes? Capa aquí, capa allá. Y mira qué chulo. Quedámoslo guay. Aguanta, no mal la tesis, ¿eh? No. Me gusta mucho las zonas que queda verde y transparente. O sea, la que se ve el diferente. Sí, queda muy chulo. ¿Veos? Se ve. Y como está el fondo esponjado debajo. Esponjado. Esponjado. Queda guay, ¿vale? Me nos falta esta zona, por lo tanto tengo que secar un poco. Vale, y yo aguanto esto. Mira, me tengo esto aguantado. Aguantado, bueno, mira, mientras aguanto voy a decir algo. No sé, voy a decir. ¿Qué puedo decir? Ay, bueno, sí, digo, lo que venía en el set, para las que tengáis el... Para las que tengáis, habéis comprado el set, os venía este. Bueno, este color no, ¿eh? Os venía el Magical. Es lo mismo, ¿eh? Lo único que tiene aquí un salero... Y entonces le dais así, o lo abrís y le sacáis con la espátula, da igual. Pero es esto. Y también decir que los shakers van a desaparecer, ¿vale? Nos han dicho que seguramente este formato no podamos volver a pedirlo. Lo digo porque si hay alguna que os falta, yo os animo a que os quedéis con el que os falte. Porque lo cambian de formato. Y al cambiarlo de formato, seguramente hay muchos colores que van a desaparecer. Otros supongo que no. Así que, como tampoco lo sabemos, yo ahí lo dejo. Ludigu. Este es chulo, ¿eh? ¿Qué es este? Copabunga Cooper. Sister, tú te los has pillado todos, ¿no? No, yo no. Ah, yo sí. Tú te los has pillado todos. Vale, no se ha sacado todo, pero yo creo que podemos ponerla. Uy, que te interesa. Sí, es que solo costa, claro. La parte que me falta, ¿sabes? Será un trocet de aquí y ya está. ¿Sabes? Le pongo un poquito aquí de este. Marta, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué me dice la Nuno? Es que no sé por qué no veía nada. ¿Qué pasó? No sé. No estaba, no me salían los mensajes. ¿Ah, no? No. ¿Qué has tocado ya? No, ahora sí que sale. Me he salido y vuelto a entrar. Vale, vale. Voy a mojar esto. Voy a ponerlo en agua. Vale. Lo que podrías enseñar. Saco esto de aquí con cuidadín. Sí. Con cuidadín, claro, con cuidadín, dice. Que leamos el qué, Cris. Leer un poco que nos hemos perdido. Es que no me salían los mensajes, ¿eh?
No puedo verlos porque no me salían los mensajes, no sé por qué. Así que si hay algo, por favor, volver a preguntarme. Voy a ir con mucho cuidado porque como se ha pegado esto que estaba recién, como rompa el papel, yo creo que me cortan No, que los no lo pego fingintings. fuerte. Vale, ya está. Sacado. ¿Sí? Sí. Ya le he sacado. Vale, pues mientras tan. Que algo se ha perdido, pero no me dicen el qué. ¿Me podéis volver a preguntar? ¿Qué se ha perdido? La Cris me Voy dice a que. secar un momento y luego voy a enseñar una cosa y dejaré que se vaya secando un poco este corazón. ¿Qué se ha Vale, perdido? no sé, ¿me puedes decir otra vez lo que es lo que tengo que decir? Es que dice que se ha perdido. ¿La Cris? Sí. Por favor, para limpiar bien las plantillas, ¿cómo lo hacéis? La plantilla, si es de pasta y la limpias al momento, se limpian bastante bien, ¿vale? Si no, lo que podéis hacer es darle con cache 7 y un poco de agua. La dejas en un bol, ¿sabes? Con un poquito, un dedito de agua y un poco de cache 7. Y dejas que actúe y luego se limpian súper bien. Sí, Cris, está mezclada con la pasta transparente, la que iba en el kit. La pasta esta transparente que venía en el kit es con la que se han mezclado los polvos del Indus, ¿vale? Y estos polvos son con los que luego ha utilizado Silvia para hacer la plantilla. Es pasta transparente. Que creo que te la llevaste o te llevaste el kit. ¿Qué le pasa a la crisis? No sé. Espera, estoy esperando que se seque, ¿vale? Yo lo que hago para, como ha dicho mi hermana, para limpiar las plantillas, porque yo es lo que más tengo son plantillas. Me cojo una, tengo como una especie de cubeta, que ahora le he ficatallado ya dentro, la dejo dentro con pues KH7. Más KH7 que agua. Y luego lo que hago, y es para mí es una par mol importante, es con un pincel de estos perrilleros, pero no lo hago con las manos, porque si tienes una plantilla muy intrincada y lo haces con las manos y en alguna parte de la plantilla se te levanta, ya se han desembalameado la plantilla. Entonces cojo estos pinceles así perrilleros y en círculos así limpio yo las plantillas, pero lo hago al momento. Porque, por ejemplo, las pastas, como por ejemplo esta, agarra muchísimo. Como te esperes una mica, Sí, se queda muy no pegada a lo. la Sí, plantilla. queda feito una mierda. O las híbridas, ¿sabes? Las híbridas cuando estás haciendo un stencil cuesta un huevazo. Vale, pues eso es lo que yo hago. Vale, ara ja això més o menys no està sec, encara li falta, però mentre això s'asseca No, podem. espérate, que la Conchita dice si no he mezclado pintura. No, no es pintura. No, Son és. los polvillos que yo diría que se llevó el otro día Sí, ella. Conchi, te llevaste uno de estos, ¿vale? Esto es pigmento, estos polvos, esto es lindis y tienes pigmento y mica dentro. Y es això el que tens que barrejar amb la pasta. La pasta està aquí i Mira, els la pasta es pigments, transparente, pones el clar. pigmento, entonces ya le estás dando color. Como la, exactamente, la pasta al ser transparente tú puedes hacer con ella lo que quieras. De entrada, si haces un relieve con ella te va a quedar transparente, pero si tú le empiezas a poner cosas, como puede ser. Sí, toda la tabla tacada, no sé qué fue. No, es que te vas a manchar tú. Sí, hostias, no veis. Bueno, Espera. pues entonces, por ejemplo, le puedo poner pintura, le puedo poner lindis, le puedo poner, yo qué sé, los liquid, o le puedo usar cualquier cosa, me va a teñir esa pasta. ¿Sabes? Pero hay que poner muy poca cantidad, eso sí, porque al ser transparente se contamina rápido ya. Uy, Dios mío. No sé qué hacer, que estoy plena de pintura. Watchunta. Vale. Vale. Entonces, este es el que venía. Tú has dicho, ¿no? Que dejan de fabricar eso. Sí, nos Bueno, dijo, cambian el no, envase. Tracy nos dijo que cambiaban el envase. Cambian el tipus d'envàs. A mi aquest me sembla correcte, perquè Sí, jo, com bueno. que jo no sóc tan fisna, jo lo pongo así como un salero. Ya, pero tú ves trabajar en uno con estos y las No, la trabaja Nuno, mal. trabaja más con los Magicals. Sí. Bueno, esa se le da todo. Sí, bueno, que le echen. Vale, entonces, esto casi está sec, pero mientras se seca, Vale, ¿por qué no vale. enseñas? Si queréis, mientras yo lo seco, porque costa sacar, claro. Los papeles, he hecho una selección de papeles de arroz Sí, de japoneses japonés, sí, que se para podían. fondos, ¿no? ¿Vale? De todos los que tenim, porque en tenim més, pero solo he hecho una selección de No los he fondos. visto, los voy a ver. Y los enseñas un poco, yo le doy un golpe aquí. A ti no, aquí. Es la pasta transparente de Cadence, la que pone transparente. La que pone cristal no, ¿eh? Transparente. Vale, pues os enseño, a ver a quién me ha traído, dijiste. Pero con el plástico se van a ver.
Bueno, no sé. Hostia, ¿este de fondo? Ah, bueno, no. Bueno, que es la otra. Bueno, también digo que puede ser que yo enseñe aquí algo y luego no hayan en la web, ¿eh? Porque estas cosas pasan. El que se utiliza este es muy chulo. Un soporte de móvil que va a agradar mucho. Ya lo queda. Aquí la botica ya no, ya no. Está agotado. Allí no sé si hay. Este es uno. Este lo utilizó aquí María José, una alumna lo utilizó en una banqueta. Y va a quedar muy chulo. Bueno, son papeles con fondo. Mirad este también. Este es súper guapo, el verde. Y luego por detrás hay más, ¿eh? Hay más. Mira, ¿ves? Martita que me pone que soy delicado. Ahora os enseño uno que lo encuentro súper chulo. Este es brutal. Me encanta. Es una pasada, ¿eh? ¿Cuál? El de la rosa. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Luego hay en mapas. Hay varios modelos. Está este. Está este también. Que es más vintage, más marroncito. Es muy chulo. ¿Qué más? Ay, mira, esto así. Tope medieval. Mientras tú enseñas este, eso, mientras sí. Nos estás enseñando, le voy a dar una mano de barniz en otra la vez. Parte del papel, ah. Otra vez, ¿vale? Vale. ¿Te parece, sister? Este es un básico para cualquier fondo y aquí encima lo que queráis. Ay, ¿qué me dicen? ¿De qué tamaño? Son Dina 3. Son grandes, sí. Sí. Son muy chulos. Mira este, con una imitación de madera y las rosas en... Está guay, ¿eh? Sí. Ah, mira, ¿este te suena? Este es el que hemos colocado ahora, pero hay dos modelos. Sí, hay dos modelos. Ah, mira, sí que hay. Ah, pues sí, no había. Ah, no había, los traje de la web. Ah, vale. Porque pues aquí se quedó a cero. Es el que hicimos la semana pasada en el portamóvil. ¡Que me ha quedado más bonito! Sí, la verdad. Luego, mirad estos. Para hacer un cuadro, para hacer algo grande, es que es chulo ese, ¿eh? Son muy guapos, ¿eh? Sí. Son muy guapos. Me muy es muy bonito. Es muy chavi. Sí, y mira, aquí lo tienes en rotat. Es el mismo tipo de, el mismo papel, unos son rosas y el otro son, parecen anémonas, ¿qué son? Sí. Peonia, ah, peonia. Pues a quién diría peonia, la otra stencil. Y a una stencil de peonia sí. O anémona. No, son peonias. Son ¿no? peonias, yo creo. Le he dado no. la mano hasta fuera. Ay, no me había dado cuenta que era un casquerito. Mira este también. Guapísimo. Este es súper bonito. Y este me encanta. Mirad qué fondo. Me digas que no. Es que es súper chulo, ¿eh? Este es más neutro. Otro, venga. Va, sister, que estoy acabando. Bueno, enseño varios, ¿eh? Pero hay... ¡Ay, este es mi favorito! ¿Cuál? Este. Ah, pero que no es. No, ya sé que este no estaba en tus planes, pero se da colado. Lo giro. Ah, está muy guay, ¿eh? Son muy chulos, la verdad. Bueno, es para que veáis diferentes fondos. Para hacer hueco mientras la señorita está dándole al secador, ¿eh? Queda unido. Secador para arriba, secador para abajo. Claro, es que... Todos te gustan, sí. Es que son muy bonitos, la verdad que son muy chulos. Pongo mis manos para que no se diga que no me pongo nada. ¿Eh? Que pongo las manos, digo. Para que no se diga que no hay nada. Ay, de verdad, no, somos guays, pero cuando ya sabes trabajar, al principio cuando los, bueno, se ha sacado. Cuando sabes trabajarlos ya dices, wow, cómo al principio cuando pasa lo que pasa, porque claro, aquí probamos todo el material, joder, yo cuando los probé la primera vez dije, me agradan mol, pero esto es muy delicado, porque sí. El primero los tropeé directamente, claro, yo lo llevo. Bueno, porque lo llevas a tu mundo lo, y luego te das cuenta que lo no. llevo, lo trabajo a mi manera y luego digo, hostia, ¿qué pasa, no? Y entonces pues nada, sí, le busco. Sí, es súper bonito este último que he enseñado. Le busco la manera. El portamóviles que vencí la semana pasada. Sí. En la web ha salido mucho el papel. Aquel. Es que ese papel es muy bonito. Es precioso. Enseña el castellà. ¿El papel? O ya lo han visto, ¿no? El papel. A ver. Sí, estaba, salía. Bueno, de acuerdo. Estamos en este punto. ¿Vale? ¿Dónde está el original? Porque como me dejo cosas apagadas. Vale, aquí está. Aquí tenemos el original, ¿vale? Entonces. Vamos a hacer este... Mar Luisa, el kit de la bandeja está agotado. Ya, ya, lo decimos con tiempo. Pues hoy he puesto el último, cullón. Sí. A vos le puse hasta el último. Pues creo que no hay bandejas. Sí, María Luisa. Del corazón o encara quedaba algún, pero de la bandeja no. Mira, sí. Vale, de acuerdo. Este yo está... Yo estoy mirando, creo que quedaba alguno del mes pasado. Creo que quedaba uno o dos del mes pasado. Sí. Y de este mes había algunos que... De, la... sí. De aquel te quedaba algún. Algún vol dir uno o dos. Puede ser. Y da la bandeja y púsate el último. Sí. Cuando ya no ponemos más es porque no sé cómo hemos quedado sin algún elemento que ya, por ejemplo, siempre si la bandeja. Papel, o falta la bandeja o claro. Falta algo. Un elemento no que no puede sustituir. Kit, sí.
¿Vale? Entonces, vale. Entonces vamos a hacer este envejecido que ya verás, lo haremos de una manera muy fácil. Hombre, José dice, yo me hice un portamóvil igual que el tuyo. Es que es muy guay. ¿Como el mío o como el teu? Como el mío. Ah, eso si es que va a quedar muy chachi. Ahora tengo que hacer el de mi mamá. Sí. Vale, de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Viene tu mamá, te lo digo porque voy sí, de la no, puerta. Sí, no, no. Ha salido de la puerta. ¿Cómo lo haremos? De una manera muy sencilla. Dame el papel. La crucinyol diu que aquests papers més xulos. Yo que sabes ¿vale? que ya no tirem karma. No, no, es crucinyol. Ahora ya es crucinyol. Sí. Vale, para hacer el sombreado aquí lo haré con la Antique Pine, ¿vale? Que es una pátina, ¿vale? ¿Y esto? Es una marranation. Sí. Vale, pues daré una miqueta aquí y vamos a hacer un sombreado con esto. Pero lo haremos de una manera muy sencilla que vais a decir ¡Hala! ¡Oh my god! ¿Vas un god? No. Hola, mami. Hola, mamá. ¿Qué? Vale, mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Venga, va. Voy a poner cinta en todas las rayas que hay en este corazón. Si no las hay, las intuiré. Mira, aquí va una, no apretaré mol porque está recién hecho y me puedo llevar el papel, ¿vale? Entonces, si os fijáis, hay otra aquí que yo lo sé que está. Hay otra aquí. La pongo las cintas siempre para el mismo lado, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, siempre hacia el mismo lado. Si lo hiciera al revés, pues para el otro lado, ¿vale? Espera, 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 espera. Que es que aquí casi no la veo. Ahí está. Vale, aquí, aquí y aquí podría jugar mal también. ¿Qué? Ay, que no ve que la raya, ¿eh? ¿Dónde está la raya de aquí? Mira, aquí ni a una. No, aquí, aquí. Le he puesto a ver. ¿Quién es? No, esa que está. Es aquí. No, aquí. No, esta no es, ¿no? Es esta. Que está. Ah, me equivoco yo, ¿eh? Es aquí. Es esta. No, más para atrás. Ah, que esta, que no la veía. Vale, ya está. Es que no me parecía aquí, centro. No, no, aquí no hay, no hay. Claro. No hay. Y en este lado sí que la veo. Entonces, las cintas van siempre para el mismo lado, ¿eh? Un touch. Has dicho un touch y no me he enterado. Sí. Un ah, eso es un altre touch. Ah, vale. Cris, molt bé. Sí, señora. No, lo he dicho. Ah, aquí Conchi. Ho ha dit. Ah, Conchi, molt bé. Un altre touch, ¿eh? Un touch meu. Vale. Aquí, aquí, aquí haremos el sombreado, ¿vale? Ok, vale. ¿Cómo lo haremos? En el mismo lado, ¿eh? O sea, he puesto las cintas siempre de la raya a la parte izquierda. O si lo hago al revés, lo hago al revés. Pero todas las cintas para el mateix costat. ¿De acuerdo? ¿Sí? No nos equivoquem, ¿eh? No nos equivoquem. Vale. Entonces, cojo un papel. Ahora diré, ¡oh, qué fuerte, ¿no? Entonces, cojo la, sí, cojo la esponja y hago una muñequilla, ¿vale? No me voy con la esponja recta porque los cantos de la esponja, en este caso esta, me pueden putear un poco y no me interesa. Entonces, hago una muñequilla, ¿vale? Así, una buleta. Cojo un poco del Antique Pine, ¿vale? Y descargo en un papel. Voy a poner más para contaminar un poco esta esponja, ¿vale? Aquí lo dejo, montejo. Y ahora voy a hacer esta línea, pero paso por encima del papel, de la cinta de carrocero, ¿ok? O sea, voy. Encima de la cinta de carrocero. Sí, por encima de la cinta. Hago mitad cinta, mitad corazón. Corazao. Mitad cinta, mitad corazao. No aprieto mol, ¿eh? Lo hago muy suave, pero que no quiero apretar. No es necesario porque se va solo que se me marque un poco el sombreado es suficiente. Si no, se va a ver un pegotín. Pagotín. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Vais bien? Companyes, aneu bé? Jo sí. Me van a va relajadíssima. Sí. La setmana que viene, què hi ha? La bandeja. Ah, vale. Jo vull relajada. La cabrona va relajada, però bueno, luego te toca a ti, ¿eh? Luego me vas a hacer los 4 o 5. Luego yo me voy a sentar ahí y tomo un café, ¿sabes? Pam, descargo aquí y voy por la otra tira. Claro, sí. Pero la culpa no es mía. A la gente le gusta más el home decor. Yo descanso. Home decor. Estem d'acord. Descargo en el papel y vengo vaya, aquí. Bueno. Muy suave, no aprieto. Muy suave. Explico muy bien, me repito como molajo, pero sí. Pero ya me conocen. Y depende de quién digo. ¡Conchita! ¡Conchita! ¡Conchita, más sentit! ¿Sí? Segunda raya, tercera raya. Queda fatal, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que voy a hacer un colocón bueno ya. Muy suave, para super sobra. La Nuno y la Martita se han ido, estarán en la chimenea con la Ana, porque oye, no dice... Ah, mira, la Marta está ahí. ¿Qué, Martetas? Marta, ¿ya te han entrado por la chimenea la Nuno y la Ana o qué? Bueno, ¿estén fent bé o no? ¿De acuerdo? Cuando estamos en este punto, lo que voy a hacer
Es quitar la cinta. Mari Carmen, a ti un molt bien explicat. Gracias, Mari Carmen. Algunos dicen que estamos aquí, pero no estaba haciendo para la... No estaba haciendo para Esplugas. ¿Qué iba para Esplugas? La Nunu, para salir por la ventana. Con lo que me ha costado, para salir con la ventana de la Marta. Es que yo está tan acelerado que aquí me llevo el papel. No, no me lo llevo. No inventes, si es verdad, porque capaz que mañana tengo gente aquí diciendo, tú en el directo dijiste que estaba aquí la Nunu. Ay, sí. Eso no sé qué es, pero va a enganchar. Sí, Conchi, clases en catalán gratis, eso es siempre, porque mi hermana es difícil que en una frase no te meta alguna. Esto ¿qué ya pasa? ¿Qué es pasa? Marca de la casa. No la puedo cambiar. No. ¿Cómo mola, eh? Una puta monada. Ah, y sí. Ahora, espera, los tacos también ahora vienen gratis. Sigo, cojo un poco otra vez y ahora voy a hacer todo lo que es el borde. Mira, 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 mira. No me digas, escoltam. ¿Tu madre vuelve a entrar? Sí, es que la he mandado a comprar papel. Ah. Digo, ¿y usted está entrando y saliendo papel todo el rato? Bueno, no vives en el almacén de la tienda porque no quieres espacio, ¿hay? ¿Eso aquí? La Nunu. Ah, ahí estaría bien. Yo pongo aquí, iba a decir un sofá cama, pero yo creo que pongo tres. Pongo tres sofás. Ah, sí, al Pascanem, sí. Pongo tres tufares. Bueno, no, pero sí, es que yo creo que pues puse fin y todo cuatro, ¿eh? La Marta dice que está esperando aún. Deben estar al caer. Chiste malo del día. ¿Qué está esperando? ¡Ah! La Nunu y a la Ana. La trabo falta, ¿eh? Sí. Marteta, vale. No te puedes ir tanto tiempo de vacaciones, porque luego ¿qué hacemos sin ti? De acuerdo, mira, mira qué chulo ha quedado. Queda muy chulo, ¿eh? ¿Eh? ¿Acos ha molado esta manera fácil de hacer rayitas? Sí. Queda muy guay. Y ahora, pues aquí bueno. Te has venido más arriba con sí, el pigmento. Sí, pero vale, lo que puedes hacer en no aquest cas... Nada, pero queda bien. No, en aquest cas lo que podrían hacer es embellir-la una mica amb la guaix. ¿La tenim, también la guaix? Sí. Dóna-me-la. Le digo a tu madre que me traiga papel, gírate, gírate. A ver. Joder, no hostia puta. Bueno, porta una liquid wash, que anem amb allí. Te dicen, sí. No, ah, no, què me diuen? Boníssimo, boníssimo. Gràcies. Si hauria de ser dos, que és obvi. Super truqui, veus? Sí, és que va molt bé aquestes tonteries, aquests touch que faig jo a vegades. A ver, alguns de Lucinda. Anna, ¿estás bajando por la chimenea o no? La liquid wash és una cera líquida, ¿vale? Lo que voy a hacer es envejecer un poquito más esto, porque... Aquí la vaig envellir una mica, ¿vale? Bueno, però molt poc, sí, i utilitzaré les líquides. Que a posterior, sempre, perquè no se vaya... Una mica. Queda molt guai. És una manera senzilla i fàcil d'envejecer los bordes i hacer las rayas. No digáis que estos touch no son muy de guay de verano, ¿eh? Son. Son guays de guay. Vale, la Martita nos echa de menos. Pongo un cuarto sofá, ¿verdad, Martita? Sí, yo creo que sí. Sí, un cuarto sofá y no nos lo íbamos a pasar bien, ¿eh? No, aquí voy a mezclar, es una barranada, pero aquí voy a mezclar las dos, que son la liquid wash, la que es espresso, la que es más fosca, y con la transparente. Este siempre la uso. Ana se ríe y dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy mezclando. ¿Qué has dicho tú, no? ¿Qué hace, Edith? Que tú me has dicho, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ajá. Río. Vale, pues estoy mezclando las dos. Porque lo que quiero es envejecer un poco el corazón, tampoco voy, ¿sabes? Entonces cojo la misma esponja, pero del revés, porque soy una aprofitada. ¿Veus? Y lo que voy es envejecer un poco. Dios, no es una mierda. No, la verdad es que no. Pero no pasa nada, le voy a poner un poco más. Pero siempre está bien ir de menos a más, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora viene cuando se le va... No, pero siempre es mi yo. Sí, sí, si te pasas... Si te pasas las cosas. Cagada, cagada pastureta. Pastureta. ¿Veus? Pero como está barnizada... Perfecto. No pasa res. Dale, si no estigues barnizat, tendríamos un problema. Lo divertido es cuando entra alguien por la puerta y dice, quiero barniz. Pero a ver, es que tu hermana dice... ¡Calla, no le hagas caso a mi hermana! Ay, qué bueno. Ahora, con la misma... La Martita dice que ponga un cuarto, ya te digo yo. Que ponga un cuartito, ya te digo. La pensión almacén. Vamos a buscar el nombre. Hombre, con el aire acondicionado y todo eso está bien, ¿eh? Sí, eso está bien. Estaremos bien. Vale, de acuerdo. Como es al agua, es una cera al agua, es una tesitura una mica rara, pero bueno, es al agua, ¿vale? Sí. Entonces, le he embellido una mica. Vale. Me gusta porque más. Porque si no se contrastaba demasiado las rayitas de que hemos hecho con las con la Antiqui Pine, había mucho contraste. De esta manera... Me gusta más. Sí, que ha sido rápida hoy hacer el directo. ¿Sí? ¿Ya vamos a acabar? Es que entra tan bucle, ¿vale? No se ha acabado, pero bueno. Vale. Entonces, hay que hacer dos agujeros, venía el alambre, es un alambre, es molt tou, es como un plomat. Sí, y estos son, esto es otro touch.
Yo le he dado un toque guapísimo al core, que también venía, pieza, ¿vale? Sí, venía el kit, venía esto con un par de cintas y demás. Vosotros ponedle más cintas porque queda muy divertido, ¿vale? Simplemente lo he colocado y aquí le he dado yo con la mano y he hecho una rosca, ¿sabes? Pero yo le he dado un toque. Entonces, en teoría este corazón ya está, ¿vale? Ah, otra cosa que podía hacer, que las he traído porque la otra vez las intenté poner y al final no las puse, son las cerámicas de estampería, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque, por ejemplo, los bordes estos se pueden quedar así en madera cramada, que queda muy guay. Aquí también lo tengo así, pero yo creo que si le metemos una... Estas son, sí que son pátinas de dedo de cera. Se aplican a maldito como un pincel, ¿no? Son como las de fin. Y huelen súper bien, ¿eh? No hay que comérselas. Mira, aquí tienen todos los culos. El oro, el bronce, el rame... ¿Qué tienes igual? Que el rame ahora pone cobre. No, bronzo, oro. El rame ahora pone cobre. Vale, pues cobre, ya que esta es como si dijese mal negra. Sí, es un plata oscura. Son súper agradables de culuca, ¿vale? Vamos a colocarle, ¿cuál le colocarías tú, sister? A mí me da igual. ¿Tú te gusta esta? El oro también me gusta. Vale, pues no, le metemos esta. Entonces, esta se pone con el dedo. Es que el bronce a mí es uno de los que más me gusta. Lo que sí que hago en este caso sí que lo podría hacer. Porque no las probo, ahora te va a gustar. Descargo un poco aquí para no ir con todo el pegote. Ahora pegote, me lo dirás. ¿Vale? Entonces, ¿a que te mola? Lo pongo en el... Mira, queda muy chulo. Es que es muy bonito este le color. Da... Descargo un poco porque si no... Mira, Carol. Hola, Carol, vas un poco tarde, ¿eh? Sí, Carolina, ¿eh? ¿A que te gusta este color? Sí, es muy guay, porque es muy elegante, ahí. Y, no, y siempre sales un poco del oro. De siempre poner oro, está muy chulo. La diferencia entre este y este. De todas maneras, aquí no hay netejat el perfil, que yo esto no lo deshuesía. Bueno, pues lo tienes que rascar. Pero sí. Si le pones eso, guaña muchísimo, ¿eh? Entonces estas ceras son brutales. Ah, y las cerámicas. Y las anticante. Sí, pero también podías usar las guas de Finaver. También sirve. Sí, eso sería el equivalente a las de Finaver, sí. A las guas, sí. Que Cadence también tiene las suyas, pero no tienen tanta cera, es más pintura. Sí, porque son a la igual las de Cadence. La Carol dice que no recibió la notificación. Machindena. No, hola, leches. Vamos a echarle nunca a Instagram. Vaya fallo porque... Veo, si voy con toda la pintura sin descargar, de su más pagot. Pero bueno, si va echan cuidado, no pasa red. Bueno, pues esto es poner aquí a tu alrededor. Hay una que se llama Jopeta77. Me mola, estos nombres son muy guays, ¿eh? La cerántica blanca, para lo mismo, ah, le sí. Puedes dar un toque blanco y si no, cuando haces un craquelado lo puedes poner en la grieta. Y te voy a hacer una pregunta, sister. ¿A ¿blanca es anticante o es cerántica? ¿Hay cerántica blanca o es anticante? Ahora me has matado. Claro, es anticante. Creo que es cerántica, ¿no? ¿No? Las cerámicas son las que van por la superficie, o sea, son las de dedo. Y luego hay las anticante, que son las blandas. Que son las de poner y retirar. Que son las de poner y retirar. Yo creo que hay, ¿no? Yo creo que la blanca es una de poner y retirar. ¿Sabes? No es lo mateix que això. Esto es de superficie. O sea, tenéis un arabesco o queréis resaltar los altos relieves de cualquier pieza, es con esta. Porque se aplica maldito con un pincel como si fuera... por eso es más dura. Y luego hay unas... ¿Ves? Anticante. Toma, tengo razón. ¿Eh? ¡Que te he oído! Tengo razao. Ah. Y luego las cerámicas son estas. Luego las anticantes son también, no sé. Oye, si... Yo pensaba que sí que había cerámica. No, porque yo creo que son las que son de bajo relieve, que son las blandas. Sí, pero yo y la blanca está en ese grupo. Toma. Chúpate que esto, ¿no? Ya. Pues yo creo que la han tenido. Ah, però ara no està, no? Pues sí. Perquè jo l'hagués fet servir, per això ho dic. Sí, bueno. I no l'he fet servir. No sé si fin a verte alguna. No, di algo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y queda súper guay la diferencia, ¿veus? Aquest es un touch guapísimo también. Queda guay. Bueno, n'hem dit molt, de touch. Sí. Ya está. Y ahora, para acabar de rematar, es cuando la Cris dice voy a ritmo, lo he terminado. ¿Ves? La Martita dice que existen las dos, la cerántica y la sí, otra. Sí, yo no la lo recuerdo. Lo que pasa es que yo diría que cerántica, no sé si se la han cargado, ¿eh? Yo no la recuerdo, yo recuerdo que la que tenemos nosotras es la anticante, o sea, la blanda. A ver, la Concha dice que ella tiene cerántica y es blanca, pues es lo mismo. Vale, pues es lo mateix. Sí. Lo que pasa es que te da el toque, te lo da en blanco. Y vale, entonces tenemos estas que estas se podría decir que es un imprescindible, ¿eh? Sí. Estas, porque cada cosa te la se va y esta es un imprescindible. Para mí, ¿eh? Això lo tienes que tener, esto lo tienes que tener, las ceras, bueno, ya cosas que dices no fa falta, pero esto sí. ¿De acuerdo? Entonces eso también. Eso también, no, sí, cinta carrocero también es un imprescindible y ahora ya más.
Entonces tenemos este corazón. La Cris dice, casi casi voy al ritmo. Pues ahora te lo vamos a claro, romper. Claro, es cuando, cuando te digo, ahora te saco. Vamos a romper el ritmo. Tres tablillas más. Y entonces dice, mierda, ¿no? Sí. Vale, el corazón lo podemos hacer así también. Así. ¡Ah, qué chulo! Vale, entonces, ¿vale? De acuerdo, así está hecho con azules. Azul y el papel. Entonces aquí por el otro lado cogí otra parte del papel que no tenía azul, porque el papel, si os recordáis, tenía una parte más blanca y otra más azulada. Y aquí hice igual, hice en azul, pero luego le puse un shaker rosa. No sí. sé si venía el kit, no. Le puse un shaker rosa y entonces tú trabajas. Mezclé los dos, el shaker azul y el shaker rosa, porque como las rosas son rosas, claro, y me afecta que te afecta. O sea, en algunos está hecho como un lila, es muy guapo. Sí, porque he barrado los dos. En teoría he mezclado un azul y un rosa, por eso sale lila. ¿Eh? Está muy guay. Vale, de acuerdo. Entonces tenemos este lado que es de azulones, depende del día, y sur bardosus y sur blau. Y en este lado... Has puesto rosa en zonas. He puesto en alguna zona, pues, rosita y azul. Y ya está. Y aquí tengo la historia. Y entonces, pues, por eso tengo las cintas, unas rosas, unas azules. Y dames. La Cris, mira qué casa. Se ha cagado, ¿no? Ya pasa, Cris. Es lo mismo. Es que tienes que hacer lo mismo. No, Cris, es que me acuerdo cuando hicimos unas tablillas, que fue uno de los primeros directos. Sí. La Cris decía, voy a ritmo, he conseguido la tablilla. Entonces le sacamos tres tablillas más, hicimos un cuadro. Entonces se cagó en todo. Dijo, me cago en la hostia. Bueno, entonces quería enseñaros una cosa, ¿vale? Piensa que supongo, espero y deseo que os haya gustado mucho este vídeo. Es ya voy guay, un poquito más acelerada. Yo sí, creo que ya más acelerada. Ahora... Sí. Vale, entonces quería enseñar una cosa. A la Ana le ha gustado. Sí. Mira, para que vayáis que tenemos soportes chulos. Sí, estos... Cris, espera, la pasta transparente igual, Cris. Lo único que en vez de mezclarla con el verde, la he mezclado con el... Con un rosa. Con un rosa. Que da igual, que podrías mezclarla... Pues mira, hay muchos colores del indis, que estos son pigments. Tens groc, tens marrón, naranja, rosa. Tienes cobres, tienes metálicos también, tienes naranjas, claro, rojas, sí. Naranjas, de todos los colores. Entonces tú haces la mezcla. Si lo mezcláis, por ejemplo, con una pasta blanca, vais a conseguir unos tonos apastelados. Pues también es pot fer, ¿eh? Pero si cogéis la transparente, te va a coger el tono auténtico de lo que tú le poses. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Ok. Y con muy poquito, enseguida... Muy poca cosa. Pues mira, soportes. Tenemos el corazón. Así viene, dice, muy increíble, sister. Pues yo no estoy haciendo nada. Yo, mira, aguanto la cinta. Tenemos otro corazón más pequeñito. Eso no lo he traído, sí, porque me ha parecido ridículo. Pero está muy guay. No tiene rayas, creo. Bueno, da igual. Las cosas no, el pequeño no tiene rayas, pero tú las puedes hacer, porque aquí las, básicamente, las he perdut. Veus, tenim aquest, tenim esta medida y una más pequeña. Están en la web, al Samba, también. Sí, pues este pequeñito, un detallito para regalar. Yo que digo... Es que es muy buena idea. Pones mira. También el alambre. Otra silueta. Esta una silueta caseta y una caseta. De casetas solo hay dos. No hay más patita, no. Están estas dos que también para hacer un detalle. Incluso en la casita también le podéis poner un alambre. Y esto para hacer un detalle para regalar. Sí, están para detalles. Está muy guay, ¿vale? Sí. Las casetas. Otra tontería que tengo dos también. Vale, Cris, dice que lo cuelga en Instagram en cuando lo termine. Venga, va. Perfecto. Estrellas, això ara que ve el Nadal i tal, pues també tenim estrelletes, aquesta i aquesta. Ah, lo que sería guapo, por ejemplo, poner las dos, aquí le pones el papel y aquí le haces la textura. Por ejemplo, y la pegas aquí, sí. O las cuelga las dos juntas, esto tiene mucho juego. Aquí se han hecho muchas cosas con las estrellas, con aquestes. La Cruxinyol, moltes gràcies, ha estat molt guai. De res, preciosa. Ah, i un altre és aquest, que aquest falta un, mira, aquest hay los tags, el grande. Hay uno muy, muy grande, sí. El pequeño, y luego hay uno que es el doble d'este, que és immens, que també és molt guai. Són siluetes que tenim de fusta. Sí. I que la veritat és que són molt guais. Tenen un grossor considerable. Són xules, perquè és contrachapado. Medio centímetro o lo que era això. Un centímetro no, no? Ara mig. Un poquito más, jo creo. I bueno, i jo d'estos corazones, la veritat és que he treballat bastantes. Sí. I d'estos també, perquè és la peça que més m'agrada, saps? I ja està. I nada, igual. Doncs això era la cosa. Molt guai, eh? I el que volia ensenyar era el cor, los soportes, ah, sí, i los soportes, mira que guai. Que guai, eh? Sí. Bueno, jo perquè he utilitzat este papel, però si us gusta otro papel... No, no traduce, fusta igual a madera. Ai, madera, sí. Gràcies, no, no. Otro papel, també podríais ponerle papel de scrap. L'Anna, les estrelletes per a les tapes d'un mini, aquí cada qual que lo tuyo. Sí, sí, sí. Quina, Santos, de Santos. I la Martita dice, ara que ve Nadal, coño, nena, que estamos en agosto. Ara que ve Nadal, matarem el gall. Y a la tía Pepa le daré un tall. Anda, que las de fuera de aquí dirán, estas están fatal. Igual, eso te da turco.
turco. Vale, de acuerdo. Vale. Mira qué guapo queda. Me encantan mole, quedan muy chulos. Pues ya está. Pues esta es la idea. O sea, la idea es, con la cinta se pueden hacer sombreados, mezclar una pasta transparente con Luca Vulgueu. Y después que me es el alambre con esto, queda super mono, molmonix, como digo una amiga meva. Sí. Y en función de lo que le mezcléis, mol poca cantidad, No, no, está muy chulo, queda muy guapo. Tan cara está tendra. Sí, pero bueno. Y aquí has puesto quizá más carga de... Pero sí, queda está muy tendra. Bueno, no pasa nada. Sí. La pasta transparente siempre tarda un poquito más a secar que la otra, Muy densa. Y las que se ríen son que son de aquí. Gracias, María José. Muchas gracias. Gracias, guapa. Ana, guapa. Pues ya está, ya lo hemos visto. Nadal a 33 grados. Sí, sí, sí. Te vas al sur. 33. Están. En Menorca, que está yo de vacanzas, 35 grados. Pero yo, si te vas al otro lado del charquito, es que hay gente en el norte, si no que nos lo diga Gus, que os está pasando malamente, también. Sí, no, y las sequías que ya y todo. Se está pasando mal. Y los hijos de puta con los incendios, porque es que no hay una otra. No hay otra. Sí. No aguanten. No entiendo, no, es que no os puedo entender. Bueno, vale, entonces, no... aquí lo dejo, ¿vale? De acuerdo, espero sí que sé que os agradad, sí, porque es muy guay. Y eso pasa un regal. Ahora mira, si quieres rizar el rizo, pues aquí le pones una frase o le pones cosas, ¿no? Claro, o sea, si me puedes añadir. Le puedes añadir elementos, puedes poner un este. Un sentimen gordito, pones un foam, o un welcome. Depende para quién vaya este corazón, puedes poner los nombres de las personas también, o pues fe algún montacha más mix mediero, más en relieve. Muchas gracias, guapi. Vale. Todo el mundo. Todo muy el chulo. Mundo, guay, preciso claro trabajo, sí. Muy chuli, muy chulo. Ay, gracias. Sí, yo no me voy solo para leer todo esto. Ay, lele, yo, yo solo doy vueltas a la tinta, mira tú. Ay, Dios mío. Vale, guapi. Espera, la ay, semana... tienes que enseñar el de la próxima semana. Que ya la semana que viene. Espera. La bandejita. Ah, vale. Me retiro esto. La semana que viene vamos a hacer la bandeja. Una bandeja de la banda muy chula. Hola, que se nos ahoga. Una sefata de la banda muy bonita, que es esta. Sí. ¿Vale? Que creo que se han agotado los kits. Sí. Vale, pues esa que está. Vale, es esta. Vale, que va con una plantilla, bueno, ya lo veréis. Ya sí. Lo que no lleva la resina. No, la resina ya es. Carecía mucho el kit, entonces hemos pensado eso cada cual. Los kits los hacemos bastante bien. Intentamos ajustarlos, sí. No ponemos. Exacto. Entonces ponemos productos que creemos que no podéis tener. Pero los que ya atrás, que si los queréis, pues los tenemos disponibles. Sí, luego dices, no, yo quiero poner resina, pues esto ya aparte. Pero si ya si metes la resina en el kit, ya encarece y también no sabe mal. Aquí, pues ya en varios elementos. Gracias, Marteta. Vale, preciosos y preciosas. Pues aquí lo dejamos la aquí. La semana que viene lo dejamos con esto. La semana que viene vendremos. ¡Ah, no, no! No, no. Necesito no, deberes, deberes. Ah, deberes son el fondo blanc. Paredes del color lavanda que viene en el kit. Y por fuera blanco. Vale. Repeteixo, Conchita. Blanc, lavanda, gris. Ah, espérate, que tengo que leer esto. Sisters, sois únicas e intransferibles, guapas y graciosas. Y unas manos de oro. Se me ha gustado. No sé quién. La Conchi. Gracias, preciosa. Gracias, Conchi, guapa. T'estimem molt. Vale, vale. La Conchita no, la Conchi, la Luza. La Luza. Es que tinc Conchi. Ay, Conchi, Conchita. Y Conchita. Sí, Conchi bueno, es la Luza. Vale, un tuto de imitación a madera. Vas tarde, porque ese se hizo el mes pasado. De imitación de madera. Mira, María José, voy a dar, me tienes a ver, contenta, José, ¿eh? Deja ya, echar, ¿eh? Deja ya a los nietos y céntrate un poco, ¿eh? Hay un papel de madera. Mira, dona mal. ¿Qué es este? Sí, dona mal. Mira lo que dice. Mira, María José, le pegas esto y queda, vamos. Niquelao. Niquelao. Manténma. Centrémonos. Es broma, ¿eh? Vale. Vale, gente. Guapi, pues hasta la semana que viene, chiquis. Apa, ciao, un pató y nos vayem. Adiós. Ay, no, espera. ¿Qué haces? No, que no, que yo volía a decir que si pujan, si hacen algún trabajo, que nos etiqueten para poderlo ver, porque si no, no los vemos. Dale. Y entonces los podemos repostear. Venga, y tienen que arroba... poner hashtag en clase con las sisters o arroba la tienda de las manualidades. Perfecta. Estupendo. O si no, pues puso también hashtag la Silvia es la millo. Bueno, va. Y la porque Marta. Nos hemos despedido 20 veces. Ya no se va. Vale, va. Hasta luego. Venga. Venga. Chao. Venga, abre ya.